A la hora de producir fruta de manera ecológica y que no tenga gusanos, ya sean de la mosca de la fruta o de alguna polilla como la Cidia pomonella, una de las medidas de higiene, por así decirlo, más relevantes sería recoger toda aquella fruta que se cae al suelo, ya sea porque ha habido una tormenta y se ha caído, o porque está dañada, o porque tiene gusanos. O, por ejemplo, si haces mal el aclareo en un manzano, se caen bastante porque crece una contra la otra y hay un momento en el que al estarse empujando una de las dos se rompe. No sé si se apreciará, pero esta de aquí he cortado el gusano al medio, ahí se le ve la cabeza y en esta parte tiene el resto del abdomen. Cuando tú recoges una manzana del suelo y la tiras en el bidón este para que se haga vinagre, lo que haces es que este gusano no pueda salir de la manzana una vez que sea adulto y haga una pupa en la vegetación que rodea al manzano, y el año que viene se convierta en una polilla que volverá a poner huevos en otras manzanas, y así poco a poco va reduciendo su población. La fruta que se recoge del suelo va a este bidón que veis, este es comprado de segunda mano. En los portales de compraventa de productos de segunda mano los suele haber bastante baratos. Aquí es donde va toda la fruta que se recoge del suelo. Después se añade agua para que se vaya haciendo primero alcohol y después pasará a ser vinagre. Los gusanos que están dentro de la fruta morirán y después ese vinagre resultante o lo que queda aquí para el final del invierno podríais añadirlo a un compost, dárselo de comer directamente a las lombrices si hacéis vermicompost. En el caso de la mosca de la fruta, recoger toda la fruta que se cae al suelo es imprescindible porque si no se alimentan de ellas las larvas y después nacen más moscas y la población alcanza unos niveles en los que ninguna fruta quedaría sin dañar. Aquí no es un problema de momento, aunque también es verdad que procuramos recoger toda la fruta y así evitar que vengan mosca de la fruta de otras fincas debido al olor de la fruta descomponiéndose en el suelo.